Joyful, joyful Lord, we adore thee. God of glory, Lord of love. Hearts unfold like flowers before thee. Drive the dark of doubt away. Giver of immortal gladness, fill us with light, oh, fill us with light, oh, fill us with light of day. É com muita gratidão e alegria que vos acolhemos nestes dias tão preenchidos pela juventude da Igreja e do mundo. Preenchidos pela multidão de jovens vindos a Lisboa e à terra de Portugal. Terra desde há muito ligada à Sé Apostólica, que tem em vossa santidade o seu rosto atual, tão evangelicamente expressivo e convincente para os cristãos e para a humanidade em geral.
preenchidos também estes dias por um programa repleto de encontros e celebrações a que presidireis, e já estáis a presidir, com a constante juventude de espírito que o tempo não vos tira, antes salienta e reforça. Muito obrigado, Santo Padre, porque desde que vos propusemos realizar aqui a Jornada Mundial da Juventude, sempre acolhestes e correspondestes ao nosso convite com a melhor boa vontade e grande incentivo. Muito precisamos de rejuvenescer com a vossa presença e a vossa palavra nestes dias, para que a beleza do Evangelho resplandeça ainda mais aqui e pelo mundo além, nestes tempos em que não faltam obstáculos ao desenvolvimento integral e pacífico dos povos e entre os povos. Povos de que os jovens aqui reunidos são rosto e a expressão eloquente e promissora, mesmo os que chegaram de países onde as dificuldades não faltam. Não faltam obstáculos, mas também não falta a disposição de os remover e ultrapassar, com o entusiasmo e o compromisso de quem quer construir um futuro à altura das aspirações humanas e dos desejos de Deus. Desde o princípio do vosso pontificado, Santo Padre, tendes confirmado que assim pode acontecer, estando sempre presente onde há mais vida a garantir e mais futuro a construir. Por isso mesmo, os jovens vos sentem como seu aliado natural e vos rodeiam com muita estima e afeto. Assim será também nestes dias aqui conosco. Estou certo, com todos os meus irmãos do Episcopado e da Igreja que está em Lisboa e em Portugal, que a Jornada Mundial da Juventude que juntos vivemos nestes dias corresponderá ao vosso constante apelo para um mundo mais solidário e fraterno, como a verdade evangélica reclama e a humanidade mais anseia. Muito obrigado, Santo Padre. Bem-vindo à nossa casa comum. Bem-vindos também todos vós, peregrinos desta jornada. Aqui vos trouxe uma igual vontade de encontro, partilha e celebração do que mais vos move no caminho de um futuro solidário e fraterno em cada povo e entre todos os povos. E estes dias, como podeis estar certos, serão já o começo desse futuro que construís. Esta jornada tem como lema a passagem evangélica referida à jovem Maria de Nazaré, que assim que concebeu Jesus, logo o levou apressadamente ao encontro de Isabel, sua parente. Levava-o no seu ventre, como vós, caros peregrinos, levareis no vosso coração o Evangelho da paz, de todos para todos. A Senhora da Visitação vos acompanhe nestes dias, para que a vossa vida seja agora e depois uma visitação permanente a quem espera o bem que levareis. Esta jornada é um ponto alto da vossa peregrinação. A vossa vida há de realizá-la por inteiro. Thank you.
Dear Pope Francis. Santo Padre. Dear His Holiness. Estimado Papa Francisco. Dear Holy Father. Su Santidad, Papa Francisco. Querido Padre. Très cher Pape François. Não sei se me deveria dirigir assim de uma maneira mais formal, mas sinto-me uma pessoa tão carinhosa e tão presente na vida das pessoas que o seguem que nos sinto próximos. É um prazer ter a oportunidade de dirigir-lhe estas palavras. Being told I'm going to see you right in front of my eyes and see all the other pilgrims from different continents, young like me and Catholics like me, surely it is something big enough to boost my faith knowing I'm not alone. Es una alegría inmensa saber que soy bienvenido y que también puedo formar parte de esta fiesta. Me encuentro sumamente emocionada porque Dios me ha concedido la oportunidad de participar en la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa este año 2023. Quería decirle que su especial cariño por los jóvenes me conmueve y ahora mi sueño se cumplirá. Meu querido Papa Francisco, sinto que me pode descansar o coração. Mesmo nos momentos de maior dúvida, as suas palavras sempre me trouxeram paz e esperança. Sus mensajes me dejarán muchas enseñanzas. Entre ellas, soñar en grande, no temerle al futuro y no dejarnos robar la alegría. Espero que con esta carta pueda usted entenderme mejor. Y supongo que usted tiene mayor cobertura de internet para hablar con el Espíritu Santo. Querido Santo Padre. I'm facing some difficulties. Ahora mismo, mis padres están buscando oportunidades para emigrar con mi hermano que sufre una grave enfermedad. In my country, living out our faith is not always easy. We often have to make difficult choices between following our faith and pleasing those around us. Vivir mi fe cada día es algo difícil, ya que vivo en un país con mucha corrupción. Día a día nos enfrentamos con la inflación, escasez de alimentos y medicamentos, bajos sueldos, servicios básicos como el agua y la luz, entre otros. De hecho, escribí esta carta sin energía eléctrica en mi casa debido al racionamiento. Siento que me invade la desorientación, sobre todo el miedo. Reconozco en mí una dificultad cada vez mayor en tener un olhar treinado, atento para las cosas del cielo. Lorsque l'on m'a demandé qui je voulais être plus tard, je n'ai pas su répondre. El miedo me ha paralizado, me ha llevado a tomar malas decisiones, pero la ansiedad ha sido también parte de eso. Todos mis sueños dejaron de existir, hasta el punto que ya no encontré sentido a la vida. Comencé a vivir así durante la pandemia. Apenas ando en el proceso de salir de eso. Aún así, tengo muchas altas y bajas. I am afraid not knowing how to enjoy life as God expects for me, not having dreams and especially hope. Este ano, comecei a sentir falta da luz que guiou a minha vida durante tanto tempo. E decidi reencontrar a minha fé e fazer o caminho de volta para a igreja. Existem igrejas muito abertas e criativas e outras muito estruturadas e cerradas. Muchos jóvenes se terminan yendo de la iglesia porque no encuentran un grupo de pertenencia. Sinto que na minha paróquia não há espaço para errar. Assusta-me, porque sei que há pessoas que não me aceitam e que acham que não há um lugar para mim. Assusta-me, porque eu própria chego a questionar se há um lugar para mim ou não. Talvez o problema é a forma em que se comunica. O se malinterpreta. Me preocupa que otras personas terminen alejándose de Dios para siempre y perdiéndose en la multitud. Me pregunto qué opina usted de esto y si cree que puede mejorar, porque me gustaría ayudar. Comment faites-vous, cher Pape François, pour que cette lumière ne soit pas éphémère et qu'elle brille toujours, non pas pour vous brûler, mais pour vous éclairer? ¿Cómo ora? ¿Cómo escucha a Dios? ¿Cómo sabe cuál es su voluntad? Do you have any advice or tips for how I can stay strong in my faith? Dieu œuvre de manière mystérieuse. J'aimerais savoir comment a-t-il œuvré dans votre vie. Comment avez-vous surmonté vos peurs? Comment êtes-vous allé de l'avant? Comment faites-vous pour garder la confiance, Pape François? Quanto è difficile essere quello che Dio si aspetta da noi. Però nulla è impossibile per lui. Afortunadamente, el mismo Dios me rescató como oveja perdida y me ayudó a sentirme amado y aceptado nuevamente. Sin perder nunca la esperanza, Dios siempre nos termina mostrando su misericordia, ya que en los momentos más necesarios siempre sale algo de la divina providencia, incluido el dinero para la JMJ. Confido que el encuentro de diversas culturas en la Jornada Mundial de la Juventud ci permetta de irradiar fe y esperanza en los lugares que ne hanno più bisogno. Gostava tanto de ser capaz de ter estes olhos que se emocionam com o que de mais bonito tem a vida.
y que se revelan todos los días en tantas cosas. Como yo, miles de jóvenes quieren dar su grano de arena, pero en una comunidad dispuesta a escuchar sus propuestas y construir desde la reciprocidad. Di fronte a tante distrazioni nel mondo di oggi, che sia Dio, nostro Padre, colui che ci aiuti a essere gli esseri umani di cui oggi la società ha bisogno. Querido Papa, thank you for all that you do for World Youth Day and for helping me find a way to live out my faith in this challenging environment. Desde ya me confío las oraciones de su santidad. Quiero pedirle que rece por mi familia y por mis amigos, especialmente por los que no rezan y no tienen quien rece por ellos. Holy Father, I pray for you and I ask you to pray for me and for all the families in the world. Estoy agradecida con Dios por cómo me ha conducido hasta aquí con tanto amor. Y estoy feliz porque sé que hay tanta belleza y bien en el mundo. May God bless you with more wisdom, strength, and guidance to put things right in the church and for a better future. Gracias por sus enseñanzas y cada mensaje que llega a nosotros por diferentes medios. Gracias por cuidar a nuestra iglesia y ayudarla a avanzar en medio de las dificultades. Finalmente, gracias por ser tan cercano a los jóvenes y por dar constantemente ejemplo de amor y santidad en el mundo. We are indeed proud of your good works, especially in saving the environment. We assure you of our commitment to this course and shall ensure we protect our environment and save the world. Muchas gracias, Santo Padre, por su cercanía. Muchas gracias nuevamente por siempre motivarnos, porque somos la juventud del Papa. Que Gesù, la Vergine Maria e San Giuseppe ci aiutino. Confido que così sarà. Quedo en sus oraciones. Yo sinceramente, muchas gracias. Con amor, quedo en sus oraciones. Obrigado, Joseph. Estando bien. Au revoir, Pape François. Muchas gracias, con cariño, mucho cariño. Atentamente, Pablo. Zaina.
Hoje é dia do sol, a luz que salva te espera. Hoje é dia do sol, põe a roupa de festa. Hoje é dia do sol, a luz que salva te espera. Hoje é dia do sol, põe a roupa de festa. Hoje dia do sol, a luz que salva te espera. Ei, já vejo ao longe quem vem de longe. Povo que canta, povo que dança. Descem as pontes, montes e vales. Trazem no peito a nova aliança. Hoje dia de sol, põe a roupa de festa. Hoje dia de sol, a luz que salva te espera. Justiça e a paz, porque nele esperam. E mesmo que sofram, sabem que não é em vão, pois esperam aquilo que era, que é e que há de vir. Hoje dia de sol.
festa. Hoje é dia de sol. A luz que salva te espera. Hoje é dia de sol. Põe a roupa de festa. Hoje é dia de sol. A luz que salva te espera. Hoje é dia de sol. Hoje é não sabe ninguém, porque quem te vedo neste tão magoado de dor e de pranto e neste tormento todo sofrimento, eu sinto que a alma cá dentro se acalma nos versos que canto. Foi Deus que deu luz aos olhos, perfumou as rosas, deu um ouro ao sol e prata ao luar. Foi Deus que me pôs no peito um rosário de penas que vou desfiando e pôs as estrelas no céu, fez o espaço sem fim, deu luto às andorinhas, ai, e deu-me esta voz a mim. Thank you.
se canto não sei o que canto, misto de ventura, saudade, ternura, talvez amor, só sei que cantando sinto mesmo quando se tem um desgosto e o pranto no rosto nos deixa melhor. Foi Deus que deu voz ao vento, luz ao firmamento e pôs o azul nas ondas do mar. Poeta rocinante, pois no campo alecrim deu as flores à primavera e deu-me esta voz a mim. Deu as flores à primavera. Por nós, Nossa Senhora.
Senhora do Carmo, que está no seu altar, todos lá vamos ajoelhar e a cantar, e a cantar vamos rezar. Faça viagem, meu amor, que as tuas mãos livres venham cheias, que teus pés descalços ganhem vidas, sereno no alívio dessa estrada. Faça viagem, meu amor, tudo que se perde ganha asas, anjos que caminham lado a lado, vozes que nos guiam as palavras. Segue a vida, segue o tempo, como folha na corrente. Vá, voltarás um dia também, como todos nós que um dia vamos procurando luzes que nos faltam, encontrando espaços onde andamos. Tens essa coragem, eu sei, de largar as coisas mais amadas, de descobrir o sítio onde se lavam dores que se querem descansar. Thank you.
sei com teus anjos fortes pelo ombro, infinito amor em cada asa, de braços abertos para casa. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A paz esteja convosco. Oremos. Senhor nosso Deus, que fizeste a vossa Igreja o sacramento da salvação para todos os povos, para continuar a obra redentora de Cristo até o fim dos tempos, despertai o coração dos fiéis, para que sinta a urgência da sua vocação apostólica. E em todos os povos da terra se forme e crescerá uma sua família, consagrada a vosso nome. Por Cristo nosso Senhor. Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, designou o Senhor 72 discípulos e enviou-os dois a dois à sua frente, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi ao dono da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias. Nem vos demoreis a saudar alguém pelo caminho. Quando entrardes na alguma casa, dizei primeiro: paz a esta casa. E se lá houver
gente de paz, a vossa paz repousará sobre eles. Senão, ficará convosco. Ficai nessa casa, comei e bebei do que tiverem, que o trabalhador merece o seu salário. Não andeis de casa em casa. Quando entrardes na alguma cidade e vos receberem, comei do que vos servirem, curai os enfermos que nela houver e dizei-lhes: está perto de vós o Reino de Deus. Palavra da Salvação. Glória. Queridos jóvenes, boa tarde. Bienvenidos. Bienvenidos y gracias por estar aquí. Me alegra verlos. Me alegra escuchar el simpático alboroto que hacen y poderme contagiar de su alegría. Es hermoso estar juntos en Lisboa. Fueron llamados por mí, por el patriarca, a quien agradezco su palabra, por sus obispos, sacerdotes, catequistas, animadores. Vamos a agradecerle a todos los que lo llamaron y a todos los que trabajaron para posibilitar esta reunión. Y lo hacemos con un fuerte aplauso. Pero sobre todo, es Jesús que lo llamó. Agradezcámosle a Jesús con otro fuerte aplauso. Ustedes no están aquí por casualidad. El Señor los llamó, no solo en estos días, sino desde el comienzo de sus vidas. A todos nos llamó desde el comienzo de la vida. Él nos llamó por sus nombres. Escuchamos la palabra de Dios que nos llama por sus nombres. Intenten imaginar estas palabras escritas en letras grandes. Y después piensen que están escritas dentro de cada uno de ustedes, en sus corazones, como formando el título de tu vida, el sentido de lo que sos. Has sido llamado por tu nombre. Vos, acá todos nosotros, yo. Todos fuimos llamados por nuestro nombre. No fuimos llamados automáticamente. Fuimos llamados por el nombre. Pensemos esto. Jesús me llamó por mi nombre. Son palabras escritas en el corazón. Y después pensemos que están escritas dentro de cada uno de nosotros. En nuestros corazones, y forman una especie del título de tu vida, el sentido de lo que somos, el sentido de lo que sos. Has sido llamado por tu nombre, has sido llamado por tu nombre, has sido llamado por tu nombre. Ninguno de nosotros es cristiano por casualidad. Todos fuimos llamados por nuestro nombre. Al principio de la trama de la vida, antes de los talentos que tenemos, antes de las sombras, de las heridas que llevamos dentro, hemos sido llamados. Hemos sido llamados, ¿por qué? Porque somos amados. Hemos sido llamados porque somos amados.
Qué lindo. A los ojos de Dios somos hijos valiosos que Él llama cada día para abrazar, para animar, para hacer de cada uno de nosotros una obra maestra única, original. Cada uno de nosotros es único, es original. Y la belleza de todo esto no la podemos vislumbrar. Queridos jóvenes, en esta Jornada Mundial de la Juventud, ayudémonos unos a otros a reconocer esta realidad. Que estos días sean ecos vibrantes de esa llamada amorosa de Dios, porque somos valiosos a los ojos de Dios, a pesar de aquello que a veces ven nuestros ojos. A veces nuestros ojos están empañados por la negatividad y deslumbrados por tantas distracciones. Que estos sean días en los que mi nombre, tu nombre, tu nombre, tu nombre, por medio de hermanos y hermanas de tantas lenguas, tantas naciones, veamos tantas banderas, que pronuncian amistosamente, resuenan como una noticia única en la historia, porque único es el latido de Dios por ti. Que sean días en los que grabemos en el corazón que somos amados como somos, no como quisiéramos ser, como somos ahora. Y este es el punto de partida de la JMJ, pero sobre todo el punto de la partida de la vida. Chicos y chicas, somos amados como somos, sin maquillaje. ¿Entienden esto? Y somos llamados por el nombre de cada uno de nosotros. No es un modo de decir, es palabra de Dios. Amigo, amiga, si Dios te llama por tu nombre, significa que para Dios ninguno de nosotros es un número, es un rostro, es una cara, es un corazón. Quisiera que cada uno vea una cosa. Muchos hoy saben tu nombre, pero no te llaman por tu nombre. De hecho, tu nombre es conocido, aparece en las redes sociales, se elabora por algoritmos que le asocian gritos y preferencias. Pero todo esto no interpela tu unicidad, sino tu utilidad para los estudios de mercado. ¿Cuántos lobos se esconden detrás de sonrisas de falsa bondad, diciendo que saben quién sos, pero que no te quieren? Insinúan que creen en ti y prometen que vas a llegar a ser alguien, para después dejarte solo cuando ya no les interesas más. Y estas son las ilusiones de lo virtual. Y debemos estar atentos para no dejarnos engañar, porque muchas realidades que hoy nos atraen, prometen felicidad, después se muestran por aquello de lo que son. Cosas vanas, pompas de jabón, cosas superfluas, cosas que no sirven y que nos dejan vacíos por dentro. Les digo una cosa, Jesús no es así, no es así. Él confía en ti, confía en cada uno de ustedes, en cada uno de nosotros, porque para Jesús, cada uno de nosotros le importamos, cada uno de ustedes le importa, y ese es Jesús. Y es por eso nosotros, su iglesia, somos la comunidad de los que son llamados. No somos la comunidad de los mejores, no, somos todos pecadores, pero somos llamados, así como somos. Pensemos un poquito esto en el corazón. Somos llamados como somos, con los problemas que tenemos, con las limitaciones que tenemos, con nuestra alegría desbordante, con nuestras ganas de ser mejores, con nuestras ganas de triunfar. Somos llamados como somos. Piensen esto. Jesús me llama como soy, no como quisiera ser. Somos comunidad de hermanos y hermanas de Jesús, hijos e hijas del mismo Padre. Amigos, quisiera ser claro con ustedes, que son alérgicos a la falsedad
y a las palabras vacías. En la iglesia hay espacio para todos, para todos. En la iglesia ninguno sobra, ninguno está de más. Hay espacio para todos, así como somos, todos. Y eso Jesús lo dice claramente cuando manda a los apóstoles a llamar para el banquete de ese Señor que lo había preparado. Dice: vayan y traigan a todos, jóvenes y viejos, sanos, enfermos, justos y pecadores, todos, todos, todos. En la iglesia hay lugar para todos. Padre, pero yo soy un desgraciado, soy una desgraciada. ¿Hay lugar para mí? Hay lugar para todos. Todos juntos, cada uno en su lengua. Cada uno en su lengua, repita conmigo: todos, todos, todos. No se oye, otra vez. Todos, todos, todos. Y esa es la iglesia, la madre de todos. Hay lugar para todos. El Señor no señala con el dedo, sino que abre sus brazos. Es curioso, el Señor no sabe hacer esto, sino que hace esto. Nos abraza a todos. Nos muestra a Jesús en la cruz, que tanto abrió sus brazos para ser crucificado y morir por nosotros. Jesús nunca cierra la puerta, nunca, sino que te invita a entrar. Entra y ve. Jesús recibe, Jesús acoge. En estos días, cada uno de nosotros transmite el lenguaje de amor de Jesús. Dios te ama, Dios te llama. Qué lindo que es esto. Dios me ama, Dios me llama, quiere que esté cerca de Él. También ustedes, esta tarde me hicieron preguntas, muchas preguntas. Nunca se canse de preguntar. No se cansen de preguntar. Hacer preguntas es bueno. Es más, a menudo es mejor que dar respuestas. Porque quien pregunta permanece inquieto. Y la inquietud es el mejor remedio para la rutina. A veces una especie de normalidad que anestesia el alma. Cada uno de nosotros tiene sus interrogantes dentro. Llevemos esos interrogantes con nosotros y llevemos en el diálogo común entre nosotros. Llevémoslos cuando rezamos delante de Dios. Esas preguntas que con la vida se van haciendo respuestas, que solamente tenemos que esperarlas. Y una cosa muy interesante: Dios ama por sorpresa, no está programado. El amor de Dios es sorpresa, siempre sorprende, siempre nos mantiene alertas y nos sorprende. Queridos chicos y chicas, los invito a pensar esto tan hermoso, que Dios nos ama como somos. No como quisiéramos ser o como la sociedad quisiera que seamos. ¿Cómo somos? Nos ama con los defectos que tenemos, con las limitaciones que tenemos y con las ganas que tenemos de seguir adelante en la vida. Dios nos llama así. Confíen, porque Dios es Padre. Y es Padre que nos quiere y Padre que nos ama. Esto no es muy fácil. Y para esto tenemos una gran ayuda, la Madre del Señor. Ella es nuestra Madre también. Ella es nuestra Madre. Solamente era esto lo que les quería decir. No tengan miedo, tengan coraje, vayan adelante, sabiendo que estamos amortizados por el amor que Dios nos tiene. Dios nos ama, digámoslo junto a todos. Dios nos ama. Más fuerte, que no oigo. Dios nos ama. No se oye acá, ¿eh? Dios nos ama. Gracias, adiós.
Invoquemos os nosos patronos que sirán a Cristo de todo corazón. De praxe te guiana, wittis mista aminta ta kullan. Nossa Senhora da Visitação, ora pro nobis. Janie Pawle II, Ty z nadzieją uwierzyłeś w młodzież zdolną do zmiany świata poprzez świadectwo wiary. São João Paulo II. Ora pro nobis. Giovanni Bosco, che nella tua vicinanza ad ogni giovane sei stato segno e portatore dell'amore di Dio. São João Bosco, ora pro nobis. Vicente, con la fuerza de tu fe, nos inspiras a servir con valentía y alegría. São Vicente, ora pro nobis. Antônio, com a sabedoria da fé, nos revelas os mistérios de Deus. Santo António de Lisboa. Bartolomeu, que és a imagem do pastor bom e humilde para as suas ovelhas. São Bartolomeu dos Mártires. João de Brito, que com coragem abraçaste a missão de levar Cristo a todos. São João de Brito, ora pro nobis. Joana de Portugal, que com a tua vida consagrada nos mostras a beleza de ser de Deus. Beata Joana de Portugal. João Fernandes, que com a audácia da fé entregaste a tua vida a Deus e à humanidade. Beato João Fernandes, ora pro nobis. Maria Clara do Menino Jesus, que nos irmãos mais pobres encontraste sempre Cristo. Beata Maria Clara do Menino Jesus. Pier Giorgio, che con la gioia dell'essere cristiano ci mostri il vero cammino verso il cielo. Beato Pier Giorgio Frassati, ora pro nobis. Marcel Callot, dans la joie et dans l'épreuve, tu as été un modèle de vie chrétienne cohérente. Beato Marcel Callot, ora pro nobis. Chiara luce, che nella sofferenza hai fatto risplendere la luce dell'unione con Dio. Beata chiara luce, ora pro nobis. Carlo Acutis, che nell'Eucaristia hai trovato la forza per vivere tutti i momenti della tua vita. Beato Carlo Acutis, ora pro nobis. Comunión con toda la Iglesia, usamos decir: Padre nostro, qui es in cielo.
Signore esteja convosco. Bendito sea el nombre del Señor. Con nuestro auxilio vendo, Señor. Abençoe vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Anunciai o Evangelho do Senhor, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Thank you.
sol, não vais deixar ir.